Lección 15. Dice, mis pensamientos son imágenes que yo he fabricado. Dice, esto es porque los pensamientos que tú piensas que piensas, es que este proceso es increíble porque de los pensamientos que tú piensas que piensas, aparecen como imágenes. Que nosotros no reconocemos como nada. Que tú piensas que piensas, que nosotros pensamos que pensamos. ¿Qué significa eso? Que si no pensásemos que estamos pensando que nos duele la cabeza, no nos dolería. Es fuerte. Dice, tú piensas que las piensas. Y entonces pensamos que las vemos. Por lo tanto, el poder es nuestro al decidir pensarlas. Dice, así es como tu visión o tu vista se fabrica. Estaba fabricada. Es que habla en pasado. Estaba fabricada. Esta idea nos cuesta mucho al principio porque nosotros no pensamos que pensamos que nos duele la cabeza. No, a nosotros nos duele la cabeza directamente. Este paso de pensar que pensamos que nos duele la cabeza, no lo vemos. Está oculto. Por eso al principio lees la frase y no entiendes nada. ¿Pienso que pienso? No. Es como un escultor que cuando esculpe una escultura se salta el paso en el que decide qué escultura esculpe. Simplemente se encuentra a sí mismo esculpiendo una serpiente o un búho, pero no sabe por qué está esculpiendo una serpiente. Se ha olvidado de que él ha decidido primero esculpir y luego ha decidido pensar que está esculpiendo. Pues el poder es nuestro. Y cuando una vez se ve pensando que está esculpiendo, ella ha construido la imagen del escultor. Si nosotros no pensamos que nos pensamos esculpiendo, no hay escultor. Y luego decidimos qué esculpimos. Bueno, es poquito a poquito, te va entrando la idea. Dice que esta es la función que le hemos dado a los ojos del cuerpo. O sea, que somos... El cuerpo es un reproductor 3D. De alta tecnología. Pero no es visión lo que vemos a través del cuerpo. Es fabricación de imágenes. Pero ocupa el lugar de la visión y reemplaza la visión con ilusiones. Ya lo dice, que esta idea introductoria en el proceso de fabricación de imágenes, que nosotros le llamamos ver, no tendrá mucho significado para nosotros. Dice que empezaremos a entender cuando empecemos a ver un poco de luz alrededor de los objetos que veamos. Dice que esa luz
es el principio de la visión real. Yo he tenido experiencias, pero desde luego aún no he visto la luz alrededor de los objetos, como un halo, ¿no? Dice, puedes estar seguro que la visión real vendrá deprisa cuando empecemos a ver los objetos rodeados de luz, aunque sea poquita. Esto ya. Ya estamos en el Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Esto ya es ciencia ficción. Dice que a lo largo del camino a lo mejor tenemos pequeños episodios de luz, pero estos episodios de luz no nos van a traer el conocimiento. Simplemente son signos de que estamos abriendo nuestros ojos, por fin, y no debemos asustarnos. Y no persistirán porque solo simbolizan la verdadera percepción. Dice que estos ejercicios no nos revelarán el conocimiento, pero nos prepararán para que nos sea revelado. Entonces, debemos mirar los objetos un minuto o así. Si nos sentimos un poco agobiados, paramos. Solo lo hacemos 3 veces, ahí ya empieza a volverte un poco tonta porque dice, no hagamos más de 3 aplicaciones al día, a no ser que nos sintamos completamente confortables con esto, pero no podemos exceder de 4. Yo he hecho una y vamos a apuntárnoslas porque las resistencias son enormes. Dice, de todos modos, la idea se puede aplicar tanto como se necesite a través del día. O sea que te dice una cosa, luego se desdice, luego te dice otra, luego se desdice. Eso es una locura. Es un rollo. Dice que la seguridad no nos la puede ofrecer este mundo en esto. Esto lo tenemos, ¿verdad? Bueno, pues nos está mostrando lo inseguro que es este mundo y lo seguro que es lo que hay más allá de él. Entonces, esta es una imagen que yo he fabricado. Vamos mirando. Esta es una imagen que yo he fabricado. Miramos el árbol en mi caso y decimos la frase lentamente, lentamente y tranquilamente. Esta es una imagen que yo he fabricado. La miramos. Pasamos a otra, a cualquiera. Esta es una imagen que yo he fabricado, en mi caso, una piedra. Y cuando ya nos empezamos a oír un poquitín, paramos. Este libro creo que es para tomárselo en serio en el sentido de respetar las instrucciones que nos da. Pues a mí me da la sensación que es como si nosotros estuviésemos con una venda en los ojos y alguien te está guiando hacia dónde ir o cómo sacarte la venda de los ojos, ¿no? Entonces son instrucciones muy claras, muy precisas y creo que si no se cumplen bien, pues puede ser hasta contraproducente, ¿no? Así que bueno, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Bueno, amores, adelante. Hasta luego.